Durante más de 3 décadas han esparcido lo más genuino de la cultura cubana por las montañas del Guamuaya y merecen por eso el Premio Nacional de Cultura Comunitaria 2021. El paso por las comunidades y en el tiempo de Teatro de los Elementos va dejando una estela de seguidores dentro y fuera de Cuba, entre aquellos que aman y encuentran el arte en los secretos de la naturaleza. Su trabajo se ha distinguido por seguir un enfoque educativo. José Oriol González, director general de la agrupación, ve al campesino como base esencial para el desarrollo cubano. No basta con construir carreteras, es preciso eso que el cuentero don Elio Jorge Cardoso llamaba la segunda hambre, la sed y el deseo de alimentarnos con cultura, ha destacado el teatrista, quien considera a la revolución cubana como fermento para la creación artística. En este trayecto de 30 años de Teatro de los Elementos, nunca se me acercó un funcionario de ninguna índole, ni política, ni cultural, para decirme que cambiara los contenidos de mis obras, que no han dejado de ser obras con temas delicados. Desde su sede en el asentamiento El Jovero, antesala de la Serranía Cienfueguera, Teatro de los Elementos impulsa proyectos de impacto social. Entre ellos sobresalen los festivales de teatro y oralidad, las peñas en escuelas y centros culturales en el municipio de Cumanayagua. Uno de sus más recientes logros, la primera galería rural de Cuba, ha marcado otro hito en la trayectoria del conjunto. Durante los últimos meses, sus integrantes han acompañado cada batalla contra la COVID-19 en vacunatorios e instituciones de salud. Con una presencia que trasciende los espacios físicos, Teatro de los Elementos socializa ahora en redes sociales la muestra expositiva que ilustra 30 años de quehacer, esos que fundamentan en 2021 el merecido Premio Nacional de Cultura Comunitaria. Desde Cienfuegos, Ángel Bermúdez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.